Algunos de vosotros nos habéis dicho que los conejos os han atacado, pero bueno, yo lo primero que os tengo que decir es que los conejos son muy tranquilos, los conejos no atacan realmente, aunque sí que es... ¡Dios! Dios, 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 no puede ser, Dios. Sácale el bicho de encima. Dios mío, ¿pero qué es esto? Pero si se está riendo. ¿Pero qué ha pasado? ¡Ajá, te lo has creído! Mariona, con esto no se juega, hombre. Menudo susto nos has pegado. Madre mía, madre mía, madre mía. Venga, tira para el plató, vamos a explicarles a esta gente que esto es un montaje y que los conejos no hacen nada. Bueno, después de este susto que nos ha pegado Mariona, volvemos a insistir que los conejos son animales mansos, son animales muy tranquilos. Y si bien algunos de vosotros nos habéis dicho que en algún momento vuestro conejo se ha mostrado un poco agresivo o se ha mordido en algún momento puntual, esto es fundamentalmente cuando los conejos están en periodo de celo y además fundamentalmente los machos, porque defienden su territorio. Además os diré que hay algunos de ellos que atacan los pies, porque cuando nosotros vamos andando hacemos un sonido, esto, y seguro que si ya habéis tenido conejos sabréis que muchos conejos cuando se enfadan y cuando marcan su territorio dan unos golpes contra el suelo. Nuestro andar ellos lo identifican como un reto nuestro hacia ellos, hacia su territorio, y hay algunos de estos animales que sí que pueden mostrarse un poquito agresivos en este sentido, pero es muy fácil de remediar. Es muy fácil de remediar porque realmente cuando los esterilizamos, pues esto se calma bastante, las hormonas sexuales se reducen y la verdad que los conejos se vuelven bastante tranquilos. Mariona, para ya, hombre, que no vamos a terminar nunca, hombre. Bueno, amigos, que no podemos terminar, que los conejos no muerden, que son unas mascotas excelentes y espero que lo hayáis pasado fenomenal con este vídeo.